Con el equipo de ABC Rural siempre buscamos mostrarles lo último en tecnología, pero también aprovechamos de vez en cuando para conversar con los productores y conocer un poco de sus historias. En este material, el productor Jonathan de Paula hoy tiene una pequeña unidad de producción de leche. Actualmente también se dedica a la agricultura, pero dejemos que él nos cuente su historia de vida, de desarrollo y las esperanzas que tiene actualmente. De una familia humilde, somos en 10 hermanos, ¿tá? Con 5 hectáreas pudimos mantenernos los 10 y más papá, mamá. Siempre teníamos el iguazú, shiriri, y nunca faltó la comida en nuestra casa. Y de ahí entonces aprendimos que trabajando se puede conseguir las cosas, ¿verdad? No necesita tener miles de hectáreas para poder tener la alimentación, pero sí que con pequeño también podemos, ¿verdad? Ese niño juguetón que soñaba con tener sus propias vacas creció y llegó hasta el seminario de Asunción, donde se recibió y dedicó 8 años de su vida a servir a la gente, hasta que volvió a sus orígenes en el pueblo de Casilla 2, distrito de Raúl Arsenio Oviedo. Nos conocimos con la señora Kessia Keller, que es hoy mi esposa, mamá de mi hija. Y bueno, ahí empecé a trabajar con mis suegros en la área de producción de leche, que ellos, eso es algo de raíz de la familia Keller acá de Casilla 2. Ahí entonces su mamá decidió darle para su hija 10 vacas, o sea, 8 vacas y 3 vaquillas. Y ahí entonces hicimos un arreglo con mi suegro ahí del trabajo y traje más 10 vaquillitas chiquititas para darle leche, y así empezamos la área de producción de leche totalmente independiente, ¿verdad? Yo tenía un auto con mi esposa, un auto, y ahí hicimos un cambalacho con 5 vaquillas que estaban preñas ya, y así rápidamente pudimos lograr la cantidad de leche que podemos tener ya para vender a la empresa, ¿verdad? Lácteos La Fortuna, y ahí arrancamos. Y hoy, gracias a Dios, estamos ahí con un plantel. Tenemos 15 a 18 vacas ya que en producción, y de esas también tenemos aproximadamente 8 vaquillas, de ellas están todas preñas. El espacio físico no es impedimento para Jonathan, que con 4 hectáreas de pasturas y 9 hectáreas de agricultura está logrando el alimento suficiente para cubrir los requerimientos de sus 30 vacas, de las cuales 20 están en producción, y logra un promedio de 15 litros por vaca, llegando a los 300 litros por día. Con un trabajo disciplinado, 2 ordeños por día y mucha fe, todo se puede lograr. Muchas personas de repente piensan, yo quiero ser como fulano, eso, aquello, pero se empieza de chiquitito y ahí vamos creciendo. Un día podemos llegar a ser grandes productores, o vemos muchas veces los implementos, las máquinas que tienen ciertos productores, y no es que codiciamos, soñamos que en algún momento también podemos llegar a eso, ¿verdad? Yo acá en mi finca acá, durante esos 4 años, totalmente con mi señora, solo nomás trabajamos, y con carretilla, le damos de comer a las vacas, y neipori de ureigna, okutuyu, con la carretilla a mano, ahí arrancamos de empujar en el barro ahí. Hoy, gracias a Dios, ya con el sacrificio que hemos tenido, logramos comprar un tractorcito, y ya tenemos una plataforma y poder ya también con eso facilitar un poco la parte de sacar el ensilaje y poder llevar hasta el comedor de las vacas, porque ya van aumentando la cantidad de ellas, ¿verdad? Y también ahí ya da más trabajo. En lo referente a la agricultura, desarrolla la siembra directa, sembrando soja en septiembre y cosechando en enero, con promedios de entre 3.000 a 3.500 kilos por hectárea. Luego, apuesta al maíz desde enero hasta mayo, con un rendimiento por encima de los 6.000 kilos por hectárea, y posteriormente cultivar abonos verdes para devolverle al suelo lo extraído, esperando a que llegue septiembre para volver a sembrar soja. Y el orgullo nuestro como productores, ¿verdad? Poder saber que llevamos el alimento a las mesas de mucha gente de las capitales, ¿verdad? Y siempre nuestro desafío es que este se valore, ¿verdad? Que haya un valor al respecto de la producción.